Me encuentro en una dependencia policial, como muchos de mis colegas a nivel nacional. Estamos resolviendo, entre otros casos, la situación jurídica de los detenidos por desobediencia a la autoridad y violencia y resistencia a la autoridad. Te quiero contar que estos delitos tienen una pena de 3 a 6 años y de 4 a 8 años de pena privativa de libertad. De tal manera que eso no acaba acá, sino que eventualmente tendrías una sentencia que implica, además de pena privativa de libertad, reparación civil al Estado. Ello generaría antecedentes policiales, antecedentes penales y afectaría tu economía ya bastante golpeada en esta coyuntura. No solamente eso, sino que de ser conducido a una dependencia policial, ingresarías a una celda donde se encuentran 20 o 30 detenidos que también incumplen la inmovilización social obligatoria, exponiendo tu salud y la de los tuyos. Por eso te pedimos, quédate en casa. Incluso estamos ahorita evaluando algunas medidas específicas que vamos a implementar ya de manera sectorial. Es decir, viendo áreas específicas del territorio del Perú donde necesitamos tener un mayor control. Estamos hablando específicamente en el oriente de la región Loreto y en el norte de nuestro país, en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, donde a solicitud de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas consideran que se debe restringir un poco más el horario de inmovilización obligatoria, dado que son las regiones donde el incremento de número de personas infectadas con el virus ha aumentado de manera más significativa y coincidentemente son las regiones donde hay mayor incumplimiento a las restricciones que especifica el estado de emergencia. Pero para todo el Perú y para contribuir con el objetivo que tenemos en esta etapa, se está aprobando un decreto supremo que va a registrar el incumplimiento de las personas que son detenidas. Queremos a través de este registro permitir la identificación de todas las personas, todos los infractores, estos 21.000 que ya han infringido y han tenido que ser detenidos por no cumplir lo especificado en el estado de emergencia. Vamos ahora a hacer un listado, un registro exacto con su nombre y su DNI para que sea derivado al Ministerio Público, para que sea esta institución, la Fiscalía, las que hagan las denuncias correspondientes, para de esta manera evitar la impunidad para quienes incumplan la cuarentena. Este decreto supremo ha sido presentado por el Ministerio del Interior y obviamente ha sido respaldado por todo el Consejo de Ministros. Se extiende, pero se extiende para que se cumpla y lograr el objetivo que todos queremos. No puede ser que mientras que un porcentaje mayoritario de la población, con mucho esfuerzo, cumple así rigurosamente todas las medidas, por un pequeño porcentaje de la población, ponemos en riesgo la salud de todos. Así que con los que incumplan, vamos a ser mucho más estrictos con este registro de infractores para que el Ministerio Público haga la denuncia correspondiente y estamos dándole toda la posibilidad de incrementar los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas a través de este llamamiento de la Reserva. Pero nuestras medidas no solamente van para controlar que se cumpla el aislamiento social, que como sabemos es la principal forma de acabar con esta epidemia.